Grand Theft Auto. El juego mundialmente conocido por todos en el cual somos libres de hacer cualquier cosa que esté a nuestro alcance dentro de diversas ciudades que claramente hacen una parodia ficticia de las verdaderas, como por ejemplo Vice City haciendo referencia a Miami, Liberty City a Nueva York, Los Santos a Los Ángeles, San Fierro a San Francisco, y Las Venturas a Las Vegas. Todas estas ciudades dentro del juego tienen una diversidad enorme de edificaciones las cuales existen de cierto modo en la vida real, así que eso es lo que haremos en este vídeo, ver edificios de la saga GTA en la vida real. No sin antes decirles que en los últimos vídeos he notado que el canal ha bajado impresionantemente en el alcance de los vídeos comparado con vídeos de hace unos meses. No sé si se deba a las recientes infracciones en el canal, que YouTube no recomiende mis vídeos, o que simplemente algunos de ustedes no encuentren interesantes los vídeos que hago. Así que les pido que me dejen su like y lo compartan con sus amigos para que el algoritmo trate bonito a este vídeo si los que están por venir. Dicho esto, ahora sí empecemos. Comenzamos con el GTA 3, en la estación de policías ubicada en Shoreside Vale. Realmente nunca he jugado la historia del 3, por lo que lo único de lo que me suena a este lugar es donde encarcelaron a Salvatore Leone en el Liberty City Stories. En la vida real está ubicado en esta parte de Nueva York, y al ingresar con el Google Maps es increíble el nivel de semejanza que estos dos lugares tienen. Vean que tanto las ventanas, las dos puertas, e incluso el relieve que está entre las ventanas son exactamente las mismas que la de la vida real. En verdad importaron todo este lugar y lo pusieron en el GTA 3. Impresionante. Pero eso no es todo, ya que en esta otra parte del mapa nos podemos encontrar con este anuncio publicitario llamado Somers Real Estate, lugar el cual en la vida real existe y es una empresa de bienes raíces. En el map ya no sale este establecimiento debido a que fue cerrado, por lo que no lo encontraremos en el lugar que debería estar, pero pese a esto esa empresa sigue operando a día de hoy. Además de que es interesante que Rockstar tal cual haya tomado fotos a lugares reales y los haya implementado a su juego. Les dejo rápidamente varios lugares que también tienen publicidad a lugares reales. Saltamos a Vice City, en donde nos podemos encontrar con un montón de edificios que están sacados de la vida real, como este de aquí llamado Colon Hotel, que en la vida real se llama Colony Hotel, y existe desde 1935. Igual que con el GTA 3, su semejanza es muy correcta, solo que siento que en el Vice City el hotel fue alargado un poco más. Investigando un poco sobre el hotel, encontré que por 4 noches para una sola persona cuesta alrededor de $500, no sé ustedes, pero si tuviera ese dinero sin problemas lo pagaba. Y así como este hotel, existen un montón más que están basados en esta ciudad con una similitud exagerada, los cuales están viendo ahora mismo, y les dejo los enlaces en la descripción para todo aquel interesado en verlos. Tengo que decir que viendo toda esta parte del Vice City comparada con la de la vida real deja en shock y aumenta más mis ganas por ir a Miami única y exclusivamente para comparar todos los lugares del Vice City en la vida real. Ahora vamos con edificios del San Andreas, específicamente en el aeropuerto de Los Santos. No sé ustedes, pero siempre que pasaba por aquí esta estructura en particular se me hacía muy curiosa por su forma tan peculiar que tiene, y ahora que sé que esta estructura existe en la vida real lo hace más interesante aún. Tiene por nombre Theme Building, que traducido viene siendo edificio temático. Este se asemeja y tiene la forma de un platillo volador que ha aterrizado en sus cuatro patas, y a su vez también es considerada un ejemplo arquitectónico del estilo de diseño de la era espacial. Hablando más de este lugar, ¿sabían que fue un restaurante? Se decían rumores sobre que era un restaurante giratorio, que por si no lo sabían como yo, estos restaurantes literalmente van girando mientras comes, obviamente a una velocidad lenta para que no parezca juego mecánico, permitiéndote tener una vista panorámica de tus alrededores, ya que suelen estar ubicados sobre estructuras de gran altura. Me desvié un poco del GTA, pero quería contarles esto XD. Dicho esto, brincamos hasta Las Venturas con uno de los varios casinos que hay en este lugar, en específico hablo del casino Calígula, ese el cual atracamos con la ayuda de Woozy y compañía. Este casino vendría siendo el Caesars Palace, comparándolo con el del San Andreas noto un gran parecido pero no del todo acertado, esto probablemente para evitar temas legales con el lugar real.
La diferencia más clara que veo es ese edificio de atrás, que en el San Andreas están colocados en horizontal o uno al lado del otro, mientras que en el Caesars Palace están uno detrás del otro. Pero fuera de eso, en todo lo demás es muy similar. En el Caesars Palace puedes hacer una gran variedad de actividades, claro que también es casino, pero a su vez tiene restaurantes, shows en vivo, hoteles, vida nocturna y muchísimas cosas más. No sé por qué, pero les juro que después de jugar al San Andreas y ver estos lugares en la vida real, no te puedes sacar de la cabeza que estás dentro del San Andreas. Suena un poco extraño, pero así es como yo lo siento. Y como no podía faltar por mencionar el barrio más icónico y conocido por todos, Grove Street. Ese grandioso lugar en el que habita CJ realmente existe de cierta forma en Los Ángeles, California. La calle se llama Cocoa Street, y vean nada más que la calle tiene esa forma circular tan característica que realmente te hace sentir en el barrio. Eso sí, la casa de CJ tal parece que sí es un invento de Rockstar, pues en esta ubicación nos encontramos con casas más pequeñas que me recuerdan muchísimo más a las del GTA V. Aún así, ¿a poco no sería increíble irse a vivir a Los Ángeles con el único propósito de comprar una casa en este vecindario de aquí? Creo que cualquier fanático del San Andreas o de la saga GTA haría eso. Claro que si hablamos de GTA 4, no podemos pasar por alto este lugar de aquí llamado Star Junction, que si no viven bajo una roca sabrán que todo esto es una clara referencia al Times Square de Nueva York. Como muchos ya saben lo que es este lugar, o al menos lo han escuchado alguna vez, les voy a decir un dato un poco curioso para que esta parte no quede tan vacía. Es ajena al GTA, pero me resultó interesante y además ocurrió exactamente aquí en el Times Square. Resulta que cuando el Midnight Club Street Racing estaba siendo desarrollado por Angel Studios, Rockstar pidió un permiso especial a Nueva York para tomar la foto de portada del título, así que se dirigieron al Times Square y cerraron completamente toda la intersección con el fin de tomar la mejor foto posible para la carátula del juego. Con esto solo imaginen el poder que tenía Rockstar en ese entonces para poder cerrar completamente una calle solo para tomar una foto de un videojuego. En GTA 4 hay muchos más lugares basados en edificios de la vida real, como el Puente de Brooklyn, que en el GTA 4 se llama Puente Broker, el edificio Chrysler, adaptado en el GTA 4 como el edificio Zirconium, o como la Torre Rotterdam, que en la vida real viene siendo el Empire State. Llegamos a la parte final con el GTA 5, y ahora les voy a hablar de la parte superior del mapa, específicamente en Blaine County, ya que existe en la vida real. Toda esa parte del mapa se llama Salton Riviera, y como lo están viendo realmente es un lugar que se ve abandonado o tipo post-apocalíptico. Leyendo un poco sobre el lugar, al parecer se desarrolló en la década de los 50, pero debido al aislamiento y su falta de oportunidades de empleo, tuvo un desarrollo pobre a lo largo de los años. Pero esto poco después cambió, ya que los políticos y celebridades de Hollywood frecuentaban este desierto, convirtiéndolo en uno de los retiros más populares en California. De hecho, si algún día van a este lugar, aún se podrán ver los lugares y restos abandonados de esta ciudad costera. Ya que sí, tienen un lago llamado Salton Sea, que si la forma que tiene no te suena familiar, es extremadamente parecida a la del juego, solo que aquí se llama Alamo Sea. E incluso por esta zona se puede encontrar este lugar llamado la Montaña de la Salvación, que en el GTA V existe pero con el nombre de Bimbiop, solo que en el juego está dedicada para los aliens y en la vida real hacia toda la religión cristiana. En la vida real este lugar fue hecho con neumáticos, ladrillos, piezas de automóvil y un montón de latas de pintura, cosa que en el juego también se alcanzan a apreciar. Si llegaron a esta parte del video, comenten cuál lugar desconocían que fuera real, o de igual forma mencionen otros lugares que no destaqué. Hasta aquí llega el video de hoy, si les gustó y quieren ver una segunda parte o contenido similar a este, dejen su buen me gusta para saber que realmente quieren más videos de este estilo. Nos vemos en la próxima. We'll be right back.